Todo comenzó una tarde cuando comentábamos los lugares donde habíamos estado hace tiempo. Había uno que nos llamó la atención en particular. Era un monasterio abandonado en mitad de la nada, cerca de Ponte de Hume. La tarde se presentaba lluviosa y con algo de niebla. Y una vez allí, nos recibió un renovado monasterio, el cual nos sorprendió bastante, ya que se recordaba en peor estado. La sensación fue muy positiva. Monasterio de Cabello, construido en las fragas de Leuve de la Orden Sacerdotal Regular de Santo Agostino. Fue fundado como monasterio benedictino por San Rosendo en el año 936. Ya existía con anterioridad y en el año 1135 fue fundado por Alfonso VII y su esposa, Doña Berenguela. En todo caso, es preciso llegar al 8 de abril de 1154 para encontrar una referencia fiable, en forma de documento papal, y sobre el que pesa una leyenda. Hace tiempo, en esta misma comarca, unos jóvenes estaban realizando una acampada y en el umbral de la noche escucharon repentinamente un sonido lejano, como de tambores. Salieron de sus tiendas de campaña y, escondidos por entre los matorrales, susodichos tambores iban acercándose. Solo vieron unas luminiscencias y cuál sería su sorpresa que estos tambores no los originaba ninguna gente natura. Nos encontramos en el monasterio de Cabello, fundado en el año 936, perteneciente a la Orden Benedictina. Estamos en un entorno completamente natural y este monasterio está rodeado de dólmenes. Este monasterio está reconstruido en su totalidad, ya que se encontraba en totales ruinas. Actualmente se utiliza solamente para el turismo, los fines de semana. Vamos a realizar una plena investigación, todo el equipo de Tiempo Cero, a lo largo de todo el mundo. Hoy es un día lluvioso, de niebla, pero estamos en una absoluta paz, ya que estamos, como decía, en un entorno, en un valle, con una naturaleza totalmente esplendorosa. En la noche totalmente cerrada, ya podíamos sentir la humedad, a pesar de estar bien abrigados. El silencio era total, salvo en algunos momentos en que ese silencio era perturbado por algún canto de lechuza. Según iba avanzando la noche, los fenómenos iban haciendo cada vez más perceptibles, tanto a nivel auditivo como para nuestras grabadoras. Algunos miembros del grupo compuesto por Lorena, Gemma y el doctor Santurio estaban en otras estancias en las que se podía apreciar una puerta tapiada. Creemos que dicha puerta conectaba con los pasadizos subterráneos donde se encontraban las mazmorras. En este lugar fue donde pudieron oír un golpe fuerte y seco. Esto hace que nos pongamos en guardia y pongamos un sensor de movimiento y una grabadora. Segundos después, el sensor comenzaba a sonar sin que nadie estuviera en dicha sala. La grabadora dejó de funcionar. Se revisa la grabadora, se sacan las pilas y se prueba de nuevo. La grabadora funciona bien, pero cuando se deja junto a esta puerta, vuelve a fallar. El equipo sale de la sala y vuelve a la base. Pero de pronto, todos nos sobrecogimos. Bruno miraba al doctor Santurio. Lorena miraba a Gemma. Bruno me miraba a mí. Nuestras miradas se cruzaban y, como en un acto reflejo y todos a la vez, miramos hacia la puerta de entrada donde momentos antes habíamos dejado las grabadoras. Un grito irrumpió el silencio de la noche. Todos nos miramos con cara desencajada y nos apresuramos a llegar al campamento base a por las cámaras de vídeo. La verdad que ninguno quería quedarse solo en esos momentos y nos costó entrar en la sala. Y cuando así lo hicimos, nuestros ojos miraban en todas direcciones buscando algo. Aún podíamos sentir esa presencia que nos acompañaba desde que llegamos al monasterio. Desde algún lugar nos estaban observando. Escogimos el edificio donde teníamos montado el campamento base. En este lugar se ejecutaba en la Edad Media como lo que antes se conocía como la tortura de la gota. Aún podíamos sentir esa presencia que nos acompañaba desde que llegamos al monasterio. Desde algún lugar nos estaban observando.
escogimos el edificio donde teníamos montado el campamento base. En este lugar se ejecutaba en la Edad Media como lo que antes se conocía como la tortura de la gota. También durante la Guerra Civil fueron muchos los presos que pasaron por allí, pero sobre todo mujeres, las cuales eran violadas y posteriormente vilmente fusiladas. En este edificio se encuentra una especie de fuente con dos pilas de piedra y una cruz que las divide. Uno de esos orificios iba a dar a la planta exterior del edificio y otro a la planta inferior, por una canalización por la cual el agua de la pila, una vez llena, iría cayendo gota a gota sobre el preso que se encontraba en la parte inferior, hasta vaciarse por completo el agua. Dos de los miembros del grupo deciden acceder a ese subsuelo intrigados por si habría algún resquicio de lo que allí aconteció. Todo era reducido, con humedad en las paredes, oscuridad y silencio. En uno de estos habitáculos, uno de los últimos que daba justamente debajo de la fuente, se observaba una especie de pequeño asiento de piedra y una hendidura en la pared por la cual debería caer la famosa y temida gota de agua. Son varios los testimonios que hay sobre este lugar, pero nos quedamos con uno en particular. Muy bien, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando. Nos encontramos bajo una de las habitaciones donde un vigilante de seguridad nos decía que era donde posiblemente podían hacer lo que llamaban la tortura de la gota. Nosotros hemos accedido hasta este punto y a mi derecha se encuentra una especie de lo que podía ser el acceso a estos bajos fondos de este monasterio. Nosotros, más que fuera la tortura de la gota, creemos que podían ser una especie de celdas donde los encerraban y la gente a través de una reja que hay encima mía podía verlos y de alguna forma pues mofarse y avergonzarlos desde la parte superior. Detrás mía, que veremos ahora a continuación, se encuentra una especie como de pozo o algo así que comunica con una fuente que hay en el piso superior, y es lo que dicen que posiblemente fuera pues, la tortura de la gota y con lo que los podían torturar.